Bueno, gente, estuve adaptando el guardabarros. Es el original. Lo corté por acá abajo porque el original trae como, hace una forma así y vuelve a subir. Y ahí tiene dos agujeros. Ahí uno lo tapé. Este lo hice en un inicio para agarrarlo así como acá atrás. Pero me toca en la rueda. Lo que pasa es que esta rueda es más ancha que la original. Y nada, estoy muy justo. De un lado tanto como del otro. Bueno, esto yo ya lo había lijado. Y ahí quedó. Básicamente lo que hice fue una planchuela finita. Pasarle de un lado al otro. Y agarrarlo de arriba. Así está igualmente desde acá. Como desde acá. Y atrás, bueno, le puse una guía. Más que nada para que no vibre mucho. Que está atornillado acá y acá. Acá sí estoy muy, muy, muy jugado con el con la rueda, pero no me llega a tocar. Bueno, ahí va quedando. Ahora lo que voy a hacer es pintar tanto el guardabarro como los soportes y lo vamos a poner. Ya tenemos pintado el guardabarro delantero, así que lo vamos a colocar.
Bueno, esto queda así. Bueno, listo, ahí va quedando.